El fútbol mexicano es capaz de lo inaudito, decirle no a Marcelo Bielsa. Jesús Martínez asegura que tenía ya una cita con el entrenador argentino que habría aceptado dirigir a la selección mexicana en un proyecto hasta el año 2026. Pero resulta que al ser parte del comité de dueños que iba a reestructurar, entre comillas, a las selecciones mexicanas de fútbol, pues eh, Jesús Martínez se encuentra con la noticia de que Rodrigo Ares de Parga. Rodrigo Ares de Parga será el nuevo presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales. Pachuca no está de acuerdo y se retira de ese comité, donde además están Santos, Tijuana, Chivas, América y Necaxa toma el lugar del conjunto del Pachuca. El lunes será presentado Rodrigo Ares de Parga, va a presentar un plan a siete años, va a trabajar con Jaime Ordiales, no le va a rendir cuentas en apariencia a John de Luisa, sino a este comité de dueños. John de Luisa seguirá manejando los dineros, la economía, toda la comercialización alrededor de la Selección Mexicana de Fútbol, las relaciones para el Mundial de 2026, por supuesto. Estos son los cambios que propone el fútbol mexicano dentro de su reestructuración. Al final del día, todo parece ser lo mismo. El cambio, el cambio no ha llegado ni llegará. Bueno, el cambio hoy es que México se dio el lujo de despreciar a Marcelo Bielsa.